La clasificación ha terminado y vamos a recordar quiénes han sido los mejores. Leclerc, Bottas y Max Verstappen. Así concluye la clasificación y ya tenemos Menuda carrera nos espera hoy con esta parrilla tan competitiva. Lista para otra batalla. Abróchense los cinturones que aquí llega otro gran premio de Fórmula 1. Debido a las lluvias que están cayendo en los 5 kilómetros 790 metros del circuito de Monza, las configuraciones de poco agarre preferidas por la mayoría de escuderías podrían causarles algunos problemas en el Gran Premio de hoy. Así que ojo con los monoplazas en busca de agarre en la curva parabólica, la última y más exigente de este circuito de 11 curvas. Esto no va a ser un paseo en barca para nuestros pilotos, aunque tal y como está el cielo, puede que pasearse en barca hasta sea posible. David Casas, me alegro de tenerte hoy con nosotros. ¿Qué me dices? Un poco húmedo, ¿no? Como piloto, hay tres cosas importantes en las que pensar cuando se corre en estas condiciones. Los charcos, la temperatura de los neumáticos y la visibilidad. Calcular la distancia que hay entre tu coche y los demás es muy difícil cuando atraviesas la gran cantidad de agua que levantan estos Pirelli para mojado. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Charles Leclerc ocupa la pole y Valtteri Bottas irá a su lado. Respecto al resto de la parrilla tenemos Verstappen, Hamilton, Alexander Albon y Pérez, Sainz, Ricciardo, Ocon y Lando Norris, Vettel, Stroll, Daniel Kvyat y Gasly, Magnussen, Russell, Kimi Raikkonen y Romain Grosjean, Giovinazzi y Nicolas Latifi. Ya falta poco para la salida. Echemos un vistazo a la parrilla.
Ferrari se ha salido hoy. ¡Qué gran victoria! Una victoria increíble la de hoy, David. ¿A qué se ha debido? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante, sí. Pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. Y aquí está un equipo que sabe lo que es subirse al podio y que vuelve a ocupar el puesto más alto. Una carrera y una victoria sublimes las de Ferrari. Bien, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Hoy le doy el premio al piloto del día a Charles Leclerc. Ha estado imparable y ha sobrepasado a sus rivales con facilidad. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana.